Prepárese que esta tarde llegan los chinos. Joder, ¿otra vez? Alégrese, coño. Sin ellos, ¿qué sería de esta empresa? Será por chinos. No, será por cazurros como usted, no te jode. Pues vale, que yo les quiero mucho a los chinos. Bueno, menos, coña, ande. ¿Ah, no? ¿Quién le llevó a conocer España la última vez? Pero joder, si no salieron del ascensor. Bueno, ahora va a ser culpa mía que se atascase el ascensor. Sí, con ustedes no se puede contar para nada. Aquí estoy yo para llevar esto a buen puerto, la madre que nos ha parido a todos. Putos chinos. ¿Y a dónde llevasteis a los chinos? A un chino, Ideas de Antúnez, que decía que era un chino bueno. Y los chinos a cuadros, ¿no? Hombre, no probaron ni el pan. Chino, claro. Y para rematarlo, al karaoke de aquí abajo. Que el karaoke no es japonés. Pues estaba Antúnez como para explicarlo. Una tajada de sake. Qué malo que está el sake. Dicen que para fregar suelos es bueno. ¿Y los chinos que cantaron? No, que cantó Antúnez. Los chinos fliparon. No. Se empezó con Jesucristo Superstar, le pilló el gusto, Osana Hei, Sana Ho, se cascó el musical entero. Joder, Antúnez de Jesucristo. De Jesucristo, de María Magdalena, de Judas, todas las voces. Para verlo. Vamos, lo ve el Papa y pierde la fe. No pasa más vergüenza en mi vida, Julián. Quiero saber, señor, quiero saber, señor. ¿Qué tal, Gregorio? Como bueno, Dios, ¿no? Es un poquito de resaca, pero muy bien. A ver si repetimos un día de esto. Bueno, menudo éxito. Siempre, sí, cuando quiera. Pues le recojo a las 9. Es que sin usted no me animo. Oh, sonó, ¡ay, Jesús! Tienes que contarlo del karaoke, por favor. Pero si lo sabe todo Cristo ya. Mira, nunca mejor dicho. No estoy para bromas, ¿eh, Mónica? Dicen que viene a verle gente de China y todo. Sí, la sala se llena todos los días. Pero entonces lo hará bien. ¡Como el culo! ¡Desafina! Vamos, es un falsete raro, una mezcla entre Torre Bruno y Papá Pitufo. Mira lo que te digo. Tendríamos que aprender todos un poquito de Antúnez, ¿eh? Porque con la edad que tiene todavía sabe reírse de ese mismo. Pero si ahí solo se ríen los chinos, que él no se entera. Es que no me lo quiero perder. No jodamos la marrana, que bastante mal se pasa. Bueno, pues no vayas tú. Ni más quisiera. Que sin mí no se atreve a salir, dice. Encima no me quita ojo el cabrón, un bochorno. Que salga, quedamos donde siempre, ¿eh? Gregorio, que lo mismo bajamos hoy a verle, ¿eh? Ah, pues harán ustedes muy bien porque hoy tengo la voz clarita, bueno, de claritas de huevo, claro. Quiero saber, señor, Dicen en el foro que ayer bordé la de Getsemaní. ¿Qué foro? A ver. ¿Qué foro? El de Fans, coño, ¿cuál va a ser? Es verdad, yo casi lloré. Tú lloras todas las noches. No, pero anoche más. ¿Y si deja el sake y se replantea el espectáculo? ¿Qué estamos dando? Mágico brebaje. Sabe a lejía, pero te da una inspiración. Pues dicen en internet que tienen posibilidades de ir a Eurovisión. Hombre, para mí sería un honor, pero vamos, yo no sé. No creamos todo lo que dice internet. ¿Qué pasa, que le parezco mayor para que yo vaya a Eurovisión? No es eso, Gregorio. Hoy, pero esta noche voy a llevar 3 cambios de vestuario. Ah, una túnica, un soldado romano, y vamos, la de Dios. Pues yo le voy a pedir un bis o un tris. ¿Lo sabe su mujer? Sí, pues al fin vendrá a verme, sí. Desde luego es usted gilipollas y no le despido de misericordia. Le doy gracias, señor. Anda, que si no llega a venir mi mujer, ahí sigo haciendo el mamarracho. Yo es que le veía tan feliz que me sabía mal. Media china deshuevada a mi costa. Y usted ahí callado como un Judas. Hombre, Judas callado no. Claro, ¿y con qué cara vuelvo yo ahora a ese país? Porque hasta una gira tenía ya firmada. Igual si se corta las puntas un poco. Esta no se la perdono, Quesada. Bueno, a ver si le pega algo de personaje. Y dé gracias a Dios a que han abolido la crucifixión.